Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana, para poder aprender más y más de la Palabra de Dios. ¿No es así, Alba? Así es, y estamos felices de que puedan estar junto con nosotros para pedir la dirección de Dios en este estudio que estamos haciendo cada semana acerca de un libro tan, pero tan maravilloso y tan importante para nuestro tiempo como es el libro de Apocalipsis. Así es. Medios que tú tienes para ver nuestros programas es a través de Nuestras Voces en el Desierto. Nos puedes encontrar allí si estás en Facebook o en YouTube también. Y recuerda, si estás en Facebook, dale like, me gusta y comparte con otros de la misma forma en YouTube. Y regístrate allí para que cada vez que emitamos un programa, tú puedas recibir la notificación para poder escucharlo o verlo. Exactamente, y la otra forma que tienen para comunicarse con nosotros se la vamos a hacer bien fácil. Se van a www.radiomeser.com y ahí van a encontrar todas las formas habidas y por haber para comunicarse con nosotros. Así es, porque están nuestros teléfonos, como está apareciendo ahora en pantalla, así de WhatsApp y Telegram, y también nos puedes mandar un correo electrónico o escribes allí al final de la página, escribes el mensaje y llega automáticamente a nuestro correo electrónico. Y te hacemos saber que este programa no solo lo puedes ver, sino que también lo puedes escuchar a través de Radio Messer, tu radio. Así es. Y Alba, sin más, para no ya perder más tiempo, oramos y comenzamos con el estudio que hemos preparado para hoy. Por supuesto. Bendito Padre que está en el cielo, gracias le damos por habernos acompañado en cada una de nuestras actividades y Señor, por favor, que podamos aprender de su palabra en el día de hoy. Que Señor, sus ángeles estén junto a nosotros, que nos ayuden a entender lo que está en su palabra y que Señor podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y que podamos darnos cuenta en qué momento estamos viviendo. Señor, gracias por todo lo que nos da. En su nombre, amén, amén, amén. Cosas importantes que tenés que hacer. Primero, dale like, me gusta, share o compartir. Ya mismito. ¿Para qué? Para que muchas más personas puedan entonces ir aprendiendo lo mismo que tú y nosotros estamos aprendiendo. Y la otra cosa importante es que tengas tu Biblia contigo ahí para que tú mismo compruebes con la lectura que tú hagas de tu Biblia lo que nosotros estamos diciendo desde aquí. Y la tercera cosa, si te gusta, ten un cuaderno, ten una hoja, un lápiz, un bolígrafo y anda tomando nota para que puedas entonces hacer el repaso después que nosotros terminamos con el programa. De todas formas, este programa, como todos los anteriores, quedan en Facebook y quedan en YouTube para que tú los puedas ver todas las veces que quieras y para que los puedas compartir. No necesitas permiso de nosotros y es completamente gratuito. Lo puedes compartir a todo el mundo. Así es. Antes de entrar específicamente en la profundidad del estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 12, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el programa próximo pasado. Estamos en Apocalipsis, capítulo 12, más específicamente estamos en el verso 7. Dice, después, o mejor dicho, antes de entrar a este verso, estuvimos viendo quién era ni más ni menos este dragón, que vimos que tiene ciertas características, era escarlata, de 7 cabezas, 10 cuernos, cada cabeza tenía una diadema y que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y este tiene un objetivo específico que es ni más ni menos que destruir a la simiente de esta mujer, o sea, al hijo de esta mujer, y tiene ese objetivo puesto entre ceja y ceja, que lo tiene que cumplir sí o sí. Y vimos que este dragón era ni más ni menos que Satanás. Ahora, cuando nosotros entramos entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y seguimos profundizando, vemos que el capítulo 7 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con este dragón, con sus seguidores, que es una, vamos a decir así, un anexo a lo que ya habíamos dicho antes de quién es este dragón y el objetivo que tiene, y ahora va a ampliar un poco más el conocimiento que tenemos respecto del mismo. Así es, Alba, como decíamos recién en el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué? Pero vamos ahora a leer el versículo 8, que es lo que ocurre con él y sus seguidores. ¿Qué? Versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok. Dice que fue lanzado fuera, ¿no es así? En
perdón, o sea, en el versículo 9, que vamos a leer ahora también. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Allí vemos entonces que dice que fue lanzado fuera. Correcto. ¿Ok? Pero vamos a buscar también otros versículos que, para que nos aclare un poquito más esto y no solamente este aquí, sino que lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2 y en el versículo 4. 2 de Pedro, unas hojitas más adelante, perdón, más atrás allí en tu Biblia. 2 de Pedro, capítulo 2 y en el versículo 4. ¿Qué nos dice allí, Alba? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. Sabemos que por un tiempo limitado, el enemigo de las almas tuvo acceso a los lugares celestiales. No como un habitante de ese lugar. Miremos, por ejemplo, la historia de Job en el primer capítulo y veremos de lo que estamos hablando. ¿Sabes qué? Antes de que entres ahí, yo quisiera compartir lo que dice el libro de Isaías 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Caíste. O sea, baja de un lugar que arriba, caíste. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Escuchen bien. Tú que debilitabas a las naciones. Entonces, ¿a dónde fue? Tierra. La tierra. Así es. Job. Ya estamos en Job. Ok. Allí en el primer capítulo vemos de lo que estamos hablando ahora también. Exacto. Exacto. Fíjate que cuando el libro de Job, en el, en el capítulo 2, para ser más específicos, el versículo 1 en adelante le dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, esos son los ángeles. Los ángeles. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate en el versículo, el capítulo 1, versículos 6 y 7, lo que dice acá también. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así es. O sea, así vemos lo que estaba haciendo Satanás. Y tenía, todavía tenía acceso al cielo. Ya no era, como tú muy bien dijiste, un habitante del cielo. Había sido destituido. Caíste, cortado por tierra, como dice el libro de Isaías. Pero todavía tenía acceso. Así es. Tenía acceso. ¿Ok? Pero una vez que Jesús murió en la cruz, ¿ok? Ese acceso se terminó completamente y su expulsión se tornó en definitiva. Amén. No había más vuelta de hoja, se terminó. Exacto. Ya no tenía ese va y viene que tenía antes, sino que ya quedó totalmente destituido del cielo. Y todo esto va de acuerdo a lo que nos dicen los versículos 9, 10 y 13. ¿Okay? Si vamos otra vez allí a Apocalipsis capítulo 12, versículos 9, 10 y 13. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en el versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Todo esto nos tiene que hacer, nos tiene que llevar a pensar que se está haciendo referencia más específica a este acto una vez que Cristo murió en la cruz. Juan
va a dar una serie de nombres que corresponden todos al mismo personaje. Uh-huh. Algo así como para que no quede ninguna duda. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Primer palabra que utiliza, sí, el señor. Gran dragón. La serpiente antigua. Uh-huh. O sea, aquella que engañó a Eva. Correcto, ¿recuerdan el jardín correcto. Del Edén? La palabra antigua hace referencia a arcaica o del principio. O sea, aquella serpiente del principio. Del principio, así es. Nos está diciendo que es algo arcaico, algo del principio. Correcto, correcto. O sea, que para eso no nos queda duda entonces que es la misma serpiente. La misma, así es. O sea, si alguien podía pensar, bueno, que la serpiente era muy inteligente, que en el Edén hablaba y todo lo demás, nos damos cuenta que en realidad lo que hizo Satanás fue posesionarse de la serpiente, la usó como un medium para que de esa forma, o sea, no se presentó él mismo como era, no, no. Sino que la usó, lo mismo que sigue haciendo hoy día. Hasta el día de hoy, sí, sigue haciendo exactamente lo Nunca mismo. Nunca da su cara, jamás. Siempre usa a alguien o a algo uh-huh. para engañar. Y eso es por eso tenemos que estar tan atentos. Así es, ok. También podemos, busquemos allí en nuestras Biblias, el libro de Juan capítulo 8 y en el versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¿Queda ¿viste que claro dice, a quién estamos siguiendo a veces? Homicidas desde el principio. Estamos en lo mismo. Serpiente antigua, la serpiente del principio. Uh-huh. Homicida del principio. Hay que decir, pero Eva y Adán no murieron ahí. No, pero... O sea, empezaron a morir. Uh-huh. Primera cosa. Y segundo, ahí automáticamente se desligaron de la vida eterna que Dios les había dado. Entonces es un homicida. Así es. Es un homicida. Porque uh-huh. a menos que Cristo hubiera venido a rescatarnos y haber tenido una vida impecable como tuvo sin pecado, uh-huh. Adán y Eva y todos los que veníamos atrás, morimos cuando Eva y Adán le hicieron caso a esa serpiente. Uh-huh. O sea que es homicida. Los homicidas. Y a su vez, como dice acá, habla mentira, porque recordemos que el primer diálogo que tiene con Eva es una mentira tras de otra. Es una mentira tras de la otra. Ahora, aprendamos la lección. No nos pongamos a dialogar con el enemigo. Uh-huh. Y muchas veces, fíjate que cuando empieza una probadita, no te va a hacer nada. Después empieza uno, sí, después todo el mundo lo hace, no es tan malo. Sí, pero no, si no me van a llamar de anticuado o de fanático. Lo que fue. No dialogue con el enemigo. Eva dialogó con el enemigo y le fue mal. Y todos los que dialogan con el enemigo les va mal. Uh-huh. Así que usted se sujeta a lo que dice la palabra de Dios y punto. Que lo llamen como lo llamen. Uh-huh. Y allí encontramos que siguen los nombres como ser diablo, que uh-huh. Vamos a decir, el original significa calumniador. Ah, padre de mentira, volvemos a lo mismo. Vayamos al libro de Mateo, Alba. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Allí nos dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién? Por el diablo. Ok. Satanás, que es una transliteración que significa adversario. Uh-huh. O sea, es otra forma también de llamar a esta serpiente antigua. Mira todas las formas que nos está dando para identificarlo, que no quede duda de quién es. Así es. Alba, te iba a pedir si puedes buscar allí Zacarías capítulo 3. En el versículo 1, Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Ah, estaba en Mateo y me fui. Sí. Un poquito más atrás, nada más. Uh-huh. Zacarías 3:1. 3:1, por favor. Perfecto. Interesante porque 3:1 dice lo siguiente: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Uh-huh. Decía que acá que era el acusador de nuestros hermanos. Sí, así es, y ahí estaba.
Y aquí voy otra vez a decir algo. Cuando nosotros acusamos falsamente a alguien, cuidado, porque estamos calzando las sandalias de este acusador. Cuidado, cuando apuntamos al otro con el dedo, cuidado. Así es. Y si volvemos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos al versículo 3, allí vamos a encontrar una descripción un poco más detallada acerca de este dragón. Que decía allí en el versículo 13, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Dice allí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Nos recuerda algo? Por supuesto. ¿Ok? Claro que sí. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y búscame allí el capítulo 17 y en el versículo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi 7 cabezas, perdón, sí, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mira lo que dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Cuando leemos Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice así. ¿Cómo dice allí? Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, la Biblia misma se interpreta. Si alguien quería saber lo que eran los montes, las cabezas de más, ahí dice clarito lo que son, perdón, las cabezas. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Así es, ok. Allí nos explica muy claro qué son estas cabezas. Dice que son 7 montes, vamos a repetirlo otra vez como tú lo leíste recién, 7 montes o 7 reyes. Sí. Por lo tanto, las 7 cabezas hacen referencia a 7 poderes políticos que, abrazando el accionar del dragón, que ¿quién era el dragón? Satanás. Ok. Han querido destruir a la iglesia de Dios. Como leías recién, había una mujer sentada sobre esa bestia escarlata. Esa bestia escarlata. Los 10 cuernos. Podemos sacar fácilmente la interpretación de otro libro profético, como es el libro de Daniel. Por eso, como se llama este programa, ¿no? Exacto. Estamos develando las escrituras, pero estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis y Daniel. Así es. Y ahora vayamos a Daniel, capítulo 7, versículo 24. Daniel 7, 24. Y allí nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Ok? Ahí en Daniel 7, 24 encontramos que esos cuernos son reinos. Correcto. Los 10 cuernos hacen referencia a los 10 reinos menores correspondientes a reinos bárbaros que después se constituirán en reinos que se establecen en el territorio del Imperio Romano. Correcto. ¿Ok? Para a los que les gustan, aquellos que son fanáticos de la historia, estos reinos son los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos,
suevos, alemanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Uh-huh. Y tú mencionaste algunos, anglosajones, nosotros ya sabemos qué país viene de ahí. Okay. Alemanes, uh-huh, ya sabemos también qué va a venir de ahí. De los suevos, también sabemos quiénes van a venir, uh-huh, etcétera, etcétera. O sea, pero no todos llegaron a prevalecer, porque dice que tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. O sea, hay tres que van a desaparecer. A desaparecer. Completamente. Y durante este periodo de confusión, muchos de ellos se concretaron como estados independientes. ¿Okay? Para reafirmar más esta idea, indica Apocalipsis que en sus cabezas tenían siete diademas. Correcto. Si hay alguien que le quedó una duda de querer saber cuáles son los tres que no permanecieron más, uh-huh, son los érulos, vándalos y ostrogodos. Así es. Okay. Entonces, decías ahora que tenían estos poderes. Estos poderes, o sea, tienen diademas. Estos siete poderes que quedan, uh-huh, siete, o sea, tienen diademas. Exacto. ¿Ok? Pero para ello, volvamos a leer lo que dice el verso 3 de Apocalipsis 12. Vayamos otra vez. Allí Apocalipsis 12, el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía, como dice allí, siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Uh-huh. ¿Ok? Recordemos lo que dijimos con anterioridad respecto a lo que es una diadema. En programas anteriores estuvimos hablando de ello. Sí. Era una cinta azul, que los persas usaban sobre sus turbanes como señal de realeza. Uh-huh. ¿Ok? O sea que... Sí. Eso es importante mantenerlo en claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto ¿qué no es? Perdón. Esto no es una corona. No es una corona. Como decíamos ahí, es una cinta azul que usaban sobre los turbantes para mostrar de que pertenecían a la realeza. Correcto. ¿Okay? Esto nos vuelve a reafirmar entonces que estamos en lo correcto, que son poderes reales, son poderes políticos. Así es. ¿No? Por eso, quedó bien en claro, uh-huh, no es una corona. Exacto. Pero ahora vamos a leer lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 12. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Él las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok. Dice que, como leíste tú recién, Alba, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Uh-huh. Literalmente dice que su cola está arrastrando, o sea, lo muestra como una acción continua, uh-huh, arrastrando todo el tiempo sin parar. La tercera parte de las estrellas, y esta tercera parte de las estrellas hace referencia a la tercera parte de los ángeles. Uh-huh. Y si vamos al libro de Job, encontramos la asociación que hay entre estrellas que alaban al alba, uh-huh, y hace referencia a los ángeles. Exactamente. ¿Okay? Entonces, resumiendo un poco todo esto, vemos cómo Dios, a través de Juan, ha identificado claramente quién es este personaje. No hay lugar a dudas, no tiene que quedar ninguna duda de que se habla del mismo enemigo de las almas. Correcto. El mismo que desde el principio quiso y quiere el lugar de Dios. Sí. Y por ende, la destrucción ¿de quién? De sus hijos. ¿De quién está hablando? Nosotros. De cada uno de nosotros. Exacto. Pero es absolutamente maravilloso ver que a pesar de que todos los problemas que la iglesia, o sea, el conjunto de sus hijos fieles que siguen al Cordero por donde quiere que va, el Señor no la abandona. Lo hemos visto aquí. No la abandona, no te abandona, sino que, como dice el versículo 6, dice allí, el versículo 6,
y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué? Allí vemos muy claro que Él la sigue sustentando, cuidando, protegiendo. Pero vamos a avanzar un poco más. Ya vimos el conflicto que se desató en el cielo con motivo de Satanás queriendo usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Sí. Este dragón ahora fue lanzado fuera, ya no hubo, ya no se encontró más lugar para él en el cielo. En un lugar de pureza como es el cielo, sin mancha de pecado, era obvio que el dragón y sus secuaces ya no podrían estar. ¿No? En un lugar santo, puro, quienes equivocaron el camino no pueden no estar más allí. Más lugar. No. Entonces, allí vemos también en Apocalipsis que dice que fue desterrado. ¿Pero a dónde? Que dice el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, como leíamos hace un momento, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ¿sí? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿dónde fue desterrado? Aquí. Aquí a la tierra, igual que esa tercera parte de los ángeles que lo seguían. Exacto. O sea, fue lanzado ¿dónde entonces? A este planeta, el planeta Tierra. Y tras la caída de Adán y Eva, Satanás reclamó este planeta como suyo. Tristemente, pero cierto. ¿Ok? Y para eso, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Y allí nos dice, otra vez se llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, es bien claro que él está diciendo, yo soy el dueño de todo esto. Ahí está. Todo esto que tú ves acá. Todo lo que ves aquí desde el monte. Gracias a la caída de Adán y Eva. De ahora en más, todo este planeta es mío. Ahora, Cristo, si tú me adoras, yo te lo doy. Así es. Qué descaro al Dios del universo le está diciendo esto. Así es. Ok. Y volvamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ya en estos últimos minutos que nos van quedando algo, porque el tiempo avanza tan rápido. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ok? Aquí tenemos una excelente noticia. Habla de salvación. Nos indica que ahora ha llegado la salvación a través de Cristo, o el ungido, y que el acusador de los hermanos, que es de quien hemos estado hablando, que es el otro nombre con el que se conoce a Satanás, ha sido echado, desterrado. No tiene más oportunidades después que Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero esta buena noticia no termina aquí, sino que se continúa en el versículo 11, allí de Apocalipsis 12. Yo te sugiero que esta buena noticia, el análisis de la misma, la dejemos para el próximo programa, porque si hay algo que se ha terminado es el tiempo. Así es. Y por eso te invitamos a que tú lo leas y vuelvas a releer y escuches el programa nuevamente para ver todo lo que dijimos y que te vaya quedando claro en tu mente. Y si tienes dudas, por favor, comunícate con nosotros, que los medios ya lo hemos comentado al inicio del programa. Les voy a pedir que nos acompañen para terminar con una oración. Querido Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos, Señor, porque usted ha abierto, ha develado las Escrituras delante de nosotros hoy.
Gracias, Señor, por todos los que nos permitió aprender. Y, Señor, ayúdenos a estar en guardia contra ese acusador, contra ese engañador, contra ese padre de mentiras. Y ayúdenos, Padre, a estar siempre de su lado para que no caigamos en las trampas del enemigo. Bendiga, Señor, de manera muy especial a todos los que están mirando y escuchando este programa. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos.